temporada más, Vox 77 se viste de largo. El equipo que dirige y que lidera Luis Castro quiere rodar por las mejores pruebas durante esta temporada. Y nosotros, por supuesto, estamos presentes aquí con ellos, en la que es una noche muy especial para este equipo cordobés. El Vox 77 cumple un año más. Sobreviviendo a la crisis y apostando por un proyecto joven y de futuro, Luis Castro vuelve a liderar a las Balas Verdes una temporada que se presenta ilusionante. Y es que el equipo de motos tiene claro que quiere hacerse oír en todos los circuitos a los que acuda. Este año, el Vox 77 cuenta con dos de las figuras que ya dieron que hablar el año pasado. Andrea y Josué vuelven a montarse en sus respectivas motos para llevar el nombre de Córdoba con orgullo por todo el panorama nacional. Este fin de semana es el primero para comenzar a rodar. El equipo lo hará en Tabernas y los jóvenes pilotos llegan a la cita almeriense con ganas y con ilusión, algo que, según las palabras del director del equipo, Luis Castro, es fundamental para que esta temporada las cosas puedan salir bien. Luis, una temporada más, eso es buena señal. Sí, la verdad que sí, a pesar de lo complicado que está el patio, hemos conseguido el presupuesto, hemos conseguido que Deza siga confiando en nosotros después del pasado año, están contentos, eso es importante, y eso es muy difícil en el mundo del deporte, conseguir patrocinadores que apuesten por nosotros, y no solamente con Deza, el Ayuntamiento de Córdoba, con la imagen que llevamos siendo bastantes años representando a Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sino con casi 40 pequeños patrocinadores que apuestan por nosotros y saben que esto lo hacemos con ilusión y con muchísimo trabajo. ¿Dónde va a estar el equipo presente en ese calendario de carrera? Pues mira, después de dar un par de pasitos atrás, creo que estamos dando poquito a poco un pasito adelante y ya este año iremos a nivel nacional en la nueva Copa de España, donde Andrea pilotará su máquina, su Kawasaki 600, dentro de Super Sport. Y Josué estará en Moto 4, una categoría iniciada para niños. Y a primeros de junio vamos a hacer una prueba y ya veremos si el presupuesto nos da para hacer una o dos más. Y sobre todo nuestro principal reto es el Campeonato Andalucía, donde Andrea puede estar a podio y Josué puede estar delante, ya como el año pasado demostraron, ya que Josué en la última prueba hizo podio. Este fin de semana ya hay cita también. La primera está ya aquí, está a pocos minutos de empezar porque los viernes ya estamos en el circuito y mañana marchamos para Almería, donde tenemos la primera cita, a doble manga además. Y bueno, ya empezaremos a intentar poner los cimientos para hacer una buena temporada. Luis, es complicado mantenerse, como tú has dicho, se necesita mucha ayuda, ya no solamente económica, sino también para sacar todo esto adelante. Y tú tienes la suerte de poder contar con todo lo que se necesita. Sí, sobre todo esfuerzo, trabajo, muchísima gente que empuja, eso es importantísimo. Mi club, el Magas, como siempre apoyándonos, y eso es importantísimo. Tener gente que tú puedes estar muy ilusionado, pero si ves que estás solo es muy complicado, pero si ves que la gente te achucha, tú te sobrepones a los problemas e intentas tirar para adelante. ¿El objetivo principal para esta temporada cuál es? ¿Cuál es el que tenemos que marcar? Pues mira, Andrea creo que puede dar un paso importante en su pilotaje, ha cambiado de moto, está muy ilusionada, está un pasito por delante del pasado año, con mejores tiempos, aunque su único objetivo es aprender y divertirse. Con Josué es todo lo contrario, el pasado año era aprender y divertirse, este año él mismo se está exigiendo ganar, estar delante, seguir aprendiendo evidentemente, tiene 13 añitos, ¿qué le voy a pedir con 13 añitos? Pero sobre todo eso, disfrutar encima de la moto, que es objetivo principal de nuestro equipo, y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué te aporta a ti, Luis, todo este trabajo, todo este esfuerzo, el día a día? ¿Qué te aporta a ti para que sigas apostando por este proyecto y que nunca bajes los brazos? Pues después de casi 20 años yo creo que solamente puedo aportar mi vida. Es mi vida, sin ello no podría vivir. Muchísimo trabajo, pero a la vez, aunque estuviera para mi casa sin hacer nada, no podría vivir porque sin esto no podría. Es parte de mi vida. Entonces, luchar, seguir luchando, apostando por ellos, todo lo que he aprendido durante estos años de competición, intentar aportarlo a mis pilotos y bueno, ser una familia, que eso es muy importante, y tener otra familia fuera de la normal, entre comillas, que tiene todo el mundo. Muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte, Luis, y si te parece, te emplazo al plato de Todo Deporte para que también te veamos allí, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes, como siempre. Ya son varias las que la Escudería Verde lleva apostando por ella, y su crecimiento sobre la moto ha sido tal que ha dejado sorprendidos a propios y extraños, siendo uno de los pilotos que más guerra dan en cada circuito. Este año, la cordobesa quiere seguir llamando la atención y cree que para ello cuenta con la moto perfecta. Andrea, lo primero, enhorabuena por tener una temporada más por delante en la que ¿qué vamos a poder esperar de ti?
Bueno, pues nada más que alegría, seguro. Hemos subido de categoría y la verdad es que estoy súper contenta. Con esta moto me siento mejor que nunca. Cada vez que me monto disfruto. Todavía es que no veo la forma de pasarlo mal, ni aunque haya caída, vamos. Y estoy súper ilusionada, estoy con muchísimas ganas de empatar ya este fin de semana. Además que nos sigues sorprendiendo, a pesar de que ya estamos acostumbrados a verte sobre la moto, como tú dices, este año hay un cambio, que como te has explicado te vas a sentir mejor con dicho cambio, pero es que sigues sorprendiéndonos. La verdad que sí, porque teníamos pensado un poco, con esta moto se necesita un año de adaptación, es un cambio muy grande y tienes que ir cogiéndole el ritmo, pero la verdad que desde la primera vez que nos montamos hemos ido un poquito por encima de lo que esperábamos y en ese momento, así que estamos súper contentos y bueno, yo estoy que no que pone el mono, vamos. Ilusionadísima. Sí, 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 la verdad que sí, me encanta la moto, es preciosa, el mono nuevo, todo nuevo, mentalidad nueva, todo con muchísimas ganas. ¿Dónde no vamos a poder perderte de vista? Hombre, yo sé que en ninguna prueba, pero especialmente en cuál, ¿cuál es la que tú crees que te vas a sentir más cómoda ya que tienes experiencia en todas ellas? Bueno, pues la verdad que ahora llegamos a Taberna, que ahora que no es la primera, va muy ilusionada, las motos, todo nuevo. Entonces va a estar bastante bien, creo. Pero además, la semana que viene tenemos la Copa de España. Vamos a hacer varias citas de la Copa de España en este año. Es la primera vez que hago un campeonato nacional. Y la verdad es que estoy súper nerviosa, pero a la vez me muero de ganas. La niña del equipo. Vaya. La niña mimada, además. Bueno, yo intento no ser mimada, yo intento trabajármelo. Pero me cuidan muchísimo. Es el mejor equipo. ¿Qué características tiene la moto que va a conducir, Andrea? Bueno, pues vamos a correr la categoría de serie, porque para preparar la moto para dentro de la categoría de 600 están las motos de serie que no están, tienen suspensiones preparadas, ciertas cosas, pero el motor no sale del motor de serie de casa. O después está la categoría de Super Sport, que si se prepara el motor, lo que pasa es que para eso hace falta más dinero. Entonces, depende de cómo vaya la temporada, veremos cómo lo haremos. En un comienzo empezamos así en serie y vamos a ver, pero vamos, que pinta bastante bien la cosa. Gracias por atendernos, Andrea, y muchísima suerte para esta temporada. Muchas gracias a vosotros, como siempre. El otro piloto del equipo, Josué, vuelve a subirse a su moto con la firme intención de hacer podium. Su juventud y su valentía sobre las dos ruedas le han avalado la pasada temporada y le han vuelto a dar un sitio en el equipo, al que le aporta frescura y en el que esta temporada vuelve a tener un papel importante. Con unas ganas locas de competir, Josué se enfrentará a una categoría que piensa que está hecha a su medida. La presentación oficial de este equipo cordobés ha dado el pistoletazo de salida a una temporada en la que el esfuerzo y el trabajo no van a faltar y se espera que los logros tampoco. Josué, un año más con las balas verdes. Sí, ahí estamos dándolo todo. ¿Cómo se presenta la temporada? Se presenta, pues, como hemos estado haciendo el entrenamiento y parece que los tiempos vamos bien y nada, en los puestos de cabeza estamos. ¿Sabes que se espera mucho de ti también esta temporada, no solamente de tu compañera? Sí, porque ahí Luis me está ayudando mucho y eso me da mucha confianza y tiene mucha fe en mí. ¿Cuáles son las citas más importantes del calendario para ti? ¿Dónde crees tú que puede ser esa prueba que te ayude a conseguir la victoria? Pues en la mayoría de circuitos, como ya he estado entrenando y eso, pues bien, pero la mayoría en Almería, que hemos estado entrenando bastante, en Jerez también, que uno se ve bastante bien, y ahí podemos conseguir grandes resultados. Queremos conocer un poco los secretos de tu moto, cuéntanos. Y es una moto no muy que corre mucho, pero que para andar en los circuitos grandes está muy bien. ¿Cómo se domina una moto como esta? Muy fácil, porque esta tiene muy pocos caballos y no tiene mucha fuerza ni tiene tanto peso para controlarla. No es como una 600 que pesa mucho más. O sea, que encima tú dices que es fácil. Hombre, claro, yo que llevo mucho tiempo montando. Visto desde fuera no, ¿eh? No, porque claro, viene una aquí que no sabe nada y se puede pegar un castañazo, así que. Pues muchísimas gracias por atendernos y suerte para esta temporada. Muchas gracias.